Alabemos juntos el nombre de Dios. Soy la hermana Jesús Asunción, de las Siervas de Cristo Resucitado. Hoy quiero compartir contigo la palabra de Dios. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos de la gente, al oír estas palabras, decían: «Este es realmente el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Otros preguntaban: «¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de David?». La gente estaba dividida a causa de él. Algunos intentaban arrestarlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Cuando los guardias volvieron, los sumos sacerdotes y los fariseos le preguntaron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos contestaron: «Jamás hombre alguno habló como habla este hombre». Replicaron los fariseos: «¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Quién de los jefes o de los fariseos ha creído en él? Solo esa maldita gente que no conoce la ley». Nicodemo, uno de ellos, que había acudido a Jesús en otra ocasión, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo escuchado antes para saber lo que hizo?». Le contestaron: «¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y cada uno se marchó por su lado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús viene a dividir. Jesús, cuando viene al mundo, todo lo mueve, todo lo transforma y todo, quiere dar una sacudida en el mundo. Por eso muchos son sus seguidores y dicen: «Sí, este es el Mesías, es el profeta». Otros no le reconocen y dicen: «No, ¿cómo va a ser posible? De Galilea no sale ningún profeta, no va a salir el Mesías». Y estaban ahí divididos, unos que sí, otros que no. Unos que los que le seguían, los que estaban de acuerdo con él, los que su mensaje y su amor les llegaba a su corazón, y otros se aferraban a ello. Los soldados les fueron mandados para arrestarle y no se atrevieron porque vieron en él algo diferente, algo grande, algo totalmente fuera de lo normal en cualquier persona. Entonces, Jesús viene a cuestionarnos también: ¿de qué lado estás tú? ¿De los que le siguen incondicionalmente? ¿De los que le reconocen como su Señor, como su Mesías? ¿O como los que estorban en tu vida? ¿Cómo está Jesús ahí en tu corazón? ¿Le dejas un espacio para que Él te vaya transformando poco a poco? ¿O le cierras la puerta y le impides que entre su gracia y su mensaje en tu interior? El Señor, cuando llega, nada lo deja igual. Por eso hoy nos está pidiendo que abramos nuestro corazón, que nos dejemos transformar, que dejamos nuestros juicios y nuestros pretextos y nuestras inteligencias para decir: ¿cómo va a ser posible que el Mesías venga si Él es de Galilea? Dejemos nuestras intelectualidades y abramos nuestro corazón para que sea Él el que nos vaya transformando. Jesús sabía lo que le esperaba y fue fiel hasta el final. Siguió con su misión para salvarnos. ¿Tú le vas a ser fiel a Él? Él quiere salvarte y para eso vino al mundo. Dios te bendiga grandemente. Comparte este evangelio con tus amigos, tus familiares, con tus personas queridas y no te olvides de suscribirte a este canal.